Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto que ya estén ahí brincando así las burbujitas, ¿no? Que está marcando que ya están ustedes conectados. Muchísimas gracias. Ya es jueves, casi viernes, así que, bueno, empieza la... Ya yo me empiezo a relajar un poquito, ¿no? Para ya poder llegar al viernes, al fin de semana y estar ya muy a gusto, pero sobre todo, bueno, sabiendo que tuvimos una semana de mucha información, mucha actividad, a pesar, pues, de que son los primeros días del mes de enero. Turi Pacheco, buenas noches, ¿cómo estás? Chingón, también mucho gusto de saludarte, que eres de los primeros siempre que te conectas aquí, ya siento que te conozco también. Y bueno, a todos los que estoy viendo aquí ya, a Marcos Azueta también, muy buenas noches. Salvador Robles también, muy buenas noches. Y Daniel Martínez, buenas noches. Así que, bueno, gracias a todos los que se están aquí uniendo en esta transmisión. Y que bueno, ya los estoy viendo aquí, ¿no? Salvador Robles, como decía. Fernando, ¿cómo estás? Fer Cimental, buenas noches. Que descanse ya, ya casi me voy a dormir también. Jorge Ceseña Murillo, saludos y muy buenas noches. Así como a Isra Montaño Mesa, que se está conectando. Pero vámonos, vámonos ya directo con la información. Ahorita lo sigo mencionando a todos ustedes. Y obviamente, pues esperando también sus comentarios de lo que estamos platicando aquí de lo acontecido. Primero que nada, pues ya empezó este día formalmente lo que es la vacunación de los jóvenes de 13 años en adelante. Largas filas también se formaron, muy emocionados los jovencitos. Algunos iban con el miedo, el temor de la aguja, pero al final, pues, estaban también emocionados porque, pues, ya como todos unos adultos, iban a tener ya estas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así que, bueno, empezó con esta vacunación simultáneamente en todo el estado, donde hubo un desorden fue en Tijuana, y en el edificio del ayuntamiento hubo un desorden, desorganización, lo que no pasó aquí. Bueno, aquí hemos tenido otros problemas. Yo la verdad a veces me pregunto por qué no podemos hacer las cosas más prácticas, por qué no podemos aprender lo bueno de otras partes, por ejemplo, de Estados Unidos. Aquí nuestros vecinos, muy cerquitita, aquí en el Condado Imperial, en Calexico, miren, el lugar este que está, yo creo que mucha gente que ustedes conocen o ustedes mismos se han cruzado, ahí enfrente de lo que era el Hometown Buffet, un restaurante muy famoso acá en Calexico que ya no existe. En las instalaciones ahí pusieron un centro médico, el VO que le llaman, ¿no? Muchísima gente, en cuanto se abrió la frontera y se eliminaron todas las restricciones, gente de Mexicali empezó a llenar el lugar y pues a todos los vacunaban, y a todos les hacían sus pruebas gratis, no cobran. Pero ¿saben qué pasa? Que ya se distribuyen en farmacias, las vacunas las están distribuyendo el mismo gobierno, las distribuyen en farmacias, las distribuyen las clínicas, con los proveedores, por ejemplo. Si yo tengo un doctor particular, el doctor particular me puede poner las vacunas o me puede hacer las pruebas. Entonces, todo se distribuye. Hay jornadas permanentemente. Ya no es de como que las vamos a anunciar a ver si se hacen. No, ahí están. Llegue o no llegue la gente, esas jornadas se están realizando. Entonces, de esta manera la gente tiene muchas opciones y no se amontonan en un solo lugar, ¿no? Entonces, como les digo, yo la verdad no entiendo por qué tanta... A veces tanto tramitología, tanta burocracia, como se le llama a la burocracia, el hecho de estar con tantos pasos a seguir y demás. Bueno, pero así es nuestro sistema, ha caminado, digo, a lo mejor no como quisiéramos, pero ha avanzado. La autoridad, hay que reconocerlo, que ha hecho el esfuerzo de jalar vacunas a Baja California. Ayer mismo llegó un avión con 100,000 dosis de AstraZeneca, que esto obviamente se agradece del gobierno federal a solicitud de la misma gobernadora, así se informó, de la gobernadora Marina del Pilar. Entonces, ¿por qué? Porque empezaron a escasearse muchas de las vacunas. Los centros de vacunación para mañana todavía ahorita no antes de conectarme lo estuve checando y todavía no nos los confirmaban en los medios. Generalmente suelen ser los mismos lugares donde se ha hecho esta vacunación. Tradicionalmente estos días la hemos tenido en explanadas dentro del gobierno, en el palenque del FEX, se abrió en la ciudad deportiva y en el Valle de Mexicali también se abrió otro punto. Entonces, ahorita no les quiero decir porque quizá cambien para mañana, pero de que va a haber jornada de aquí al fin de semana, ya se había anunciado que iba a haber jornada al fin de semana. ¿Qué se está aplicando? Nuevamente les recuerdo, 40 años y más son refuerzos, también para médicos, personal de salud, enfermeras, camilleros, todos los que estén trabajando para ahí y demás, educativo y bomberos y policías. En el caso de primeras y segundas dosis, para mayores de 18 años, primeras y segundas dosis son AstraZeneca.
menores de edad, ya de los 13 años en adelante, Pfizer para los menores de edad también, y menores de 15 a 17 años, la segunda dosis. Así que son las aplicaciones que se están haciendo de vacunas contra el COVID-19. Mucha gente ha pedido, y ya se lo planteamos también a la Autoridad de Salud, que por qué no hacen campañas en el Valle de Mexicali y que les acerquen más lo que las vacunas, porque de repente sí hacen en un ejido, pero eso pues queda muy lejos de otros ejidos. Entonces quieren como que puntos así muy claves y que la gente pueda acercarse, que esa es muy buena, sería muy buena opción también, igual que el turno vespertino que ya lo abrieron en días pasados acá en Mandarín, en Plaza Mandarín, y hoy no lo abrieron, pero extendieron el horario hasta las 7 de la noche en lo que es el palenque del FEX. Pero ya, lo bueno que se está avanzando en la cobertura, más del 90 y tantos% está informando el secretario de Salud, Adriana Marillas. Y por lo tanto se están preparando, ¿no? Por el hecho de que aun cuando se está suspendiendo para el próximo lunes el inicio presencial a clases, hay que prepararse. Entonces, el chiste es tener una mayor cobertura. Hay que recordar que sí, esta variante, el Omicron, ya se dijo, por una persona que está infectada, si está infectada y no se protege y los demás a su alrededor no se protegen, infecta hasta 10 personas. O sea, es mucho más, se multiplica mucho más rápido lo que es la infección. Entonces, afortunadamente, si tienes la vacuna, te proteges más. Ya se ha comprobado por las mismas estadísticas que personas que han caído en el hospital, quienes caen graves, son los que no están vacunados. Entonces, y sí, un menor porcentaje tienen vacuna, pero porque se les complica con otro tipo de enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, cualquier otro cáncer, o sea, cualquier otro tipo de enfermedades que tienen. Pero si tenemos la vacuna, nos protegemos más. Entonces, esa es la recomendación. Hay que vacunarse, es la herramienta que tenemos ahorita más eficaz, más poderosa, y que hay que aprovecharla. Entonces, y hablando de esto, el obispo Mexicali, pues hace que será una hora, hora y media, se envió un comunicado a los medios donde se nos está informando que el obispo Mexicali se encuentra internado delicado de salud, así es el término, no grave, dicen delicado de salud, por complicaciones por el COVID. José Isidro Guerrero Macías, el obispo de Mexicali, pues está internado, y obviamente pues ya la diócesis de Mexicali está pidiendo pues oraciones por el obispo para que se recupere, porque pues él ha sido así como también, ¿no?, que una persona que pide por los demás. Entonces, yo digo, para las personas que son creyentes de la fe católica y demás, y pues en general, aunque no tengamos o que no se tenga la fe católica, al final del día, pues es un ser humano. Entonces, ojalá que se recupere el obispo de Mexicali. Eso es lo que se informó. Y bueno, dentro de también lo que les quería comentar, ¿no?, es siguiendo con el tema del COVID, hoy se tuvieron cifras, fíjense, cifras, pues que no se estaban teniendo en cuanto a los contagios. Y ahorita les voy a comentar, por ejemplo, miren, aquí tengo el dato, aquí los tengo. Este día Mexicali hubo, el reporte de hoy de las últimas 24 horas, a la mañana que se dio este reporte, 1,516 casos nuevos, 1,516 casos nuevos en las últimas 24 horas desde que se dio este reporte. Todo Baja California, cómo están distribuidos la mayor parte de ellos en Tijuana, pero no está muy lejos Mexicali, 464 casos nuevos que reportaron las instituciones de salud, Tijuana 580, Ensenada 241 casos, Tecate 88, Rosarito 93, San Quintín 35 y San Felipe 15 casos nuevos. En cuanto a las defunciones, Mexicali no presentó defunciones en las últimas 24 horas. Tijuana sí presentó 17, Ensenada 4, Tecate, Rosarito y San Felipe no presentaron ninguna defunción y San Quintín se presentó una defunción. Entonces, imagínense usted, 1,516 casos nuevos en un reporte de las últimas 24 horas es lo que está presentando Baja California con las 22 defunciones. En total, 100,415 casos ya desde hace casi ya 2 años de pandemia aquí en Baja California, con 11,116 defunciones. Casos activos, últimos 14 días, 7,552 es el reporte pues más reciente que nos da la Secretaría de Salud. Entonces, ayer decíamos que el pico más alto de contagios se espera como para mediados del mes de febrero, y para entonces espera, pues yo creo que ya está más, con estas cantidades, si seguimos así, se están esperando como unas 12,000, que en el momento del pico más alto, tener 12,000
casos activos en ese momento. Ahorita estamos hablando de que tenemos casos nuevos, 1516, ¿no? Entonces, obviamente esos son casos nuevos y casos activos que le hay que sumarle a los otros que ya se estaban registrando. Así que bueno, esos son los números que está presentando la Secretaría de Salud. Hay que seguirnos cuidando muchísimo por esta situación que está pues prevaleciendo, ¿no? Entonces, bueno, otro de los temas que, bueno, nada más para las personas, ¿se acuerdan que se publicó unas fotografías de que en el fraccionamiento Bugambilia habían encontrado como unos desechos de un medicamento? Y bueno, pues ya actuó lo que es, no se cortó aquí, bueno, es que estaba checando si no se había cortado. Ya actuó COEPRIS ya intervino y les comento que miren, COEPRIS lo que está informando, ahorita nada más que les quiero, aquí está. Fueron 100 unidades de solución inyectable de sulfato de magnesio. ¿Qué es el sulfato de magnesio? Yo no sabía, ¿eh? Me puse a buscarlo y dicen, se receta para trastorno del ritmo cardíaco, crisis por nefritis aguda, infecciones o afecciones inflamatorias como lupus. Entonces son infecciones, yo dije hace rato que eran para el cabeza y no, son para crisis de ritmo cardíaco, del corazón. Entonces para eso se receta, pero como dicen, si se mal utilizan puede tener un riesgo la persona. Se encontraron tiradas, estas unidades que se encontraron tiradas decía que ya estaban vencidas, quizá por eso se desecharon de ellas, pero no se hizo la correcta disposición de estos medicamentos. Tiene que entregarse y ponerse en un depósito especial para evitar cualquier tipo de riesgo. Entonces, bueno, hubo una denuncia ciudadana que alertó sobre estos medicamentos desechados en la vía pública, por lo que personal de la COEPRIS acudió en compañía de Seguridad Pública Municipal a ese fraccionamiento Bugambilias. Como les digo, se aseguraron 8 cajas de las 100 unidades de esta solución inyectable de sulfato de magnesio. Erwin Erizaga Uribe, que es el titular de COEPRIS, informó que este medicamento será asegurado por esta dependencia para proceder a su destrucción con marca de la norma oficial mexicana, y bueno, lo hace a través de una empresa privada. Evidentemente, se hace una investigación por y se van a aplicar sanciones por el mal manejo de este medicamento, el cual, al de ser utilizado de mala manera, podría poner en riesgo la salud de la población. Esto fue lo que se dijo. Y bueno, y dan los teléfonos y demás por si alguna persona sabe de dónde o quién los depositó ahí. Pero bueno, ya se está actuando por lo menos en ese sentido. Clínica de la Fiebre. Personas que están preguntando, ¿a dónde me puedo ir a hacer exámenes? Ahorita que hay muchísimas filas para los hospitales, para la Clínica 28 y para todos los lugares, ¿no? Que donde la gente quiere irse a hacer. Hay unas clínicas, así él se las ha denominado, Clínicas de la Fiebre, obviamente son de gobierno, no se cobra. Sí, cierto que pues a lo mejor te van a hacer una serie de preguntas y con base a esas preguntas van a determinar si te hacen o no te hacen el examen. Pero hay varios, todos conocemos el de la zona industrial, ese centro de salud de la zona de la colonia industrial. Además hay otros en Mexicali, hay uno en el centro de salud de la colonia Santa Isabel. Ahí está para que los que están interesados, del Sol y la Luna, es la calle Colonia Santa Isabel. El centro de salud Ejido Puebla también, Avenida Ignacio Zaragoza, en el Ejido Puebla. En el Valle de Mexicali, el CAPS de Guadalupe Victoria, también está como Clínica de la Fiebre, y Centro de Salud de Ciudad Morelos. Entonces, en el Valle de Mexicali está Ciudad Morelos, kilómetro 43, y en el Ejido Puebla y en la Mexicali. ¡Ay! Lo apagué. ¿Por qué lo apagué? Se me apagó. No sé qué hice. Bueno, aquí estamos en penumbras. Yo creo que lo desconecté o no sé qué pasó, se me fundió. Pero bueno, aquí voy a seguir. Aquí todavía nos alcanzamos a ver. Entonces, como les digo, esos lugares son los que están como clínicas de la fiebre. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta las personas que quieran aprovecharlo. Oigan, y la nota curiosa del día, ¿cuál fue? Que detuvieron a una mujer porque su pareja, su esposo,
La denunció porque lo maltrataba, porque lo golpeó, le aventó un teclado y por ese motivo pues lo denunció. Es una mujer de 30 años que se llama Guadalupe. Ella fue detenida tras el llamado del hombre al C4, donde estaba diciendo que su mujer estaba muy, muy violenta. Entonces llegaron los elementos anoche a las 11:48 de la noche y fue en Villas, en el fraccionamiento Villas del Rey. Ahí este hombre de 50 años pues denunció a la mujer, a la esposa, porque dice que estaban discutiendo y de repente ella agarra un teclado y se lo avienta, el cargador de un teclado, dice, cargador de un teclado, causándole lesiones en la frente, en el ojo y en la cabeza, al lado izquierdo. Le generó pues una hemorragia, le empezó a salir sangre y dice que ya no la aguanta, que es muy violenta. Entonces por ese motivo los policías se la llevaron detenida por el delito pues de violencia intrafamiliar. ¿Cómo la ven? Entonces, bueno, ya saben ustedes los comentarios que se dejaron ahí en las redes sociales, ¿no? En la publicación que hice, pues de todo tipo de comentarios, los hombres de que ya, ni uno más y toda esta parte, ¿no? Que van a hacer una marcha contra la violencia, pero son cosas serias porque sí, efectivamente, digo, fuera de que llama la atención el caso, pues es que la violencia no debe de existir de ninguna de las dos partes, ¿no? Entonces, igual así como cuando hablamos y pedimos para que pare la violencia contra la mujer, también es evidente que tiene que parar la violencia contra los hombres, contra los niños, contra los menores. No deben de darse este tipo de situaciones. Pero bueno, ese fue un caso que sí llamó muchísimo la atención el día de hoy. Y la Fiscalía del Estado está informando que desde la creación de esta Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y también contra los animales. Pues miren, esto fue en febrero del año pasado cuando se creó esta fiscalía especializada, como les digo. Se han reportado de 152 carpetas de investigación, estas donde levantan el reporte, entonces se han abierto 152 carpetas, de estas 143 han sido por maltrato o crueldad animal y 9 por delitos ambientales, o sea, la mayoría es por delitos de maltrato animal. 17 casos han logrado judicializar, 11 personas han sido vinculadas a proceso, pero bueno, son poquitos, ¿no? 17 casos judicializados. El problema que nos han comentado, por ejemplo, cuando se denuncia presenta una denuncia de maltrato animal, pues hay que presentar todas las evidencias, videos, grabaciones, a lo mejor lo que sea que pueda aportar para entonces ya juzgar a la persona. Y el problema es que como se trata de animalitos, pues hay que tener pruebas suficientes como para juzgarlos. Entonces ahí es donde se atoran los procesos y es donde piden las autoridades, ¿no? En caso de ver un maltrato animal, pues sí denunciarlo, pero también tratar de captar todo ahora con los celulares que todo el mundo puede grabar. Grabarlo no para exhibirlo en redes sociales, porque esto también se sanciona, sino para demostrarle a la autoridad que se está maltratando al animalito, ¿no? Entonces, y volvió la luz, ahí está la luz, ya regresamos. Entonces, pues esto es lo que informó la fiscalía en cuanto a ese tema de los animalitos. ¿Qué más les tengo, verán? Miren, el mismo secretario, me voy a regresar un poquito al tema, ¿no? El secretario de Salud, después de los casos estos que yo les comentaba, casos activos, él está pidiendo nuevamente que la gente, pues que se tienen que limitar la movilidad. O sea, tenemos que tener una menor movilidad en las ciudades y por ejemplo, dice, sobre todo las actividades de ocio y recreación, hay que limitarlas. ¿Por qué? Porque evidentemente no se quieren frenar las actividades principales, las actividades esenciales como es el trabajo en las maquiladoras. ¿Se acuerdan cuando al principio de la pandemia, pues muchas empresas traían un despapaye porque no sabían si mandar a los trabajadores a su casa, si no, si les iban a seguir pagando, si no? Entonces, toda esta parte hay que evitarlo. Entonces, la autoridad dice que quieren hacerlo en forma responsable, lo que es la aplicación de protocolos, la restricción de la movilidad, pero para no hacerlo en estas actividades esenciales, ¿por qué? Porque representa ingreso, representa economía, pues hay que hacerlo en actividades recreativas y de ocio. Evidentemente hay muchas actividades de recreación y de ocio que para nosotros son de recreación y de ocio, pero para el que está ahí es su trabajo, ¿no? Como los restaurantes, los bares, los antros, los casinos. Entonces, sí hay que irnos cuidando.
guardar nuestra sana distancia, nuestros cubrebocas y demás, para que poco a poco bajen estos casos. Hay quienes dicen que deberíamos de cerrar 2 semanas, o sea, todo, 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 todo cerrar 2 semanas y de esta manera, porque es el tiempo en que la enfermedad está presente, ¿no? Entonces apagas ahí lo que es lo que te afecta el virus y de esa manera pues se acabaría. Pero bueno, imagínense ustedes que todo el mundo nos encerráramos 2 semanas. A ver si lo lográramos, ¿no? Oja, sería a lo mejor un buen experimento para ver qué pasa con el virus. Pero mientras no, pues hay que seguirnos cuidando. Y ya, miren, finalmente les comento, hubo hoy un evento ahí importante para los grupos Provida, el tema tan polémico del aborto, esta legislación que pasó en Baja California, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, ¿no? Y creo que, ¿cuántas semanas? No me acuerdo si son 7 semanas en el caso de violación. Entonces, o más semanas en el caso de violación. Pero, bueno, hoy se presentaron ante el Instituto Estatal Electoral unas firmas, porque ¿qué representa esto? Es hacer un referéndum. No en automático por presentar firmas se va a hacer para atrás lo que es la autorización de esta legislación, sino que con estas firmas se le dice al Instituto Electoral, mira, la gente está de acuerdo en que hagas un referéndum para que ellos mismos decidan si esta ley queda o no queda. Entonces, el Instituto Electoral les estaba solicitando 14 mil firmas. Presentaron 38 mil, más de 38 mil firmas. Estos grupos Provida, pues, están muy contentos. Ahora lo que sigue es que el mismo Instituto Electoral las tiene que revisar. ¿Por qué? Porque se cotejan con el credencial del elector, que exista la persona, que no se estén duplicando las firmas. Todo eso se va a revisar y una vez que se revise y si cumplen con este requisito de la cantidad de firmas reunidas, se tiene que hacer este plebiscito, este referéndum para que la gente decida si se da marcha atrás o no a esta legislación. Que autoriza pues lo que es la interrupción, así se llama, no se llama aborto, se llama la interrupción del embarazo hasta pues las 12 semanas, ¿no? Entonces, esto digo, significa algo importante también que podría cambiar el rumbo de toda esta parte de la legislación en cuanto al tema del aborto. Entonces, esto lo presentaron hoy ahí los grupos Provida, como les digo. Y bueno, fue algo que me llamó muchísimo la atención. De hecho, tengo aquí vean, déjenme ver, porque tenía unos cuadros de las cantidades. Aquí está, miren, 38.447 firmas fue lo que se recabó. Son más del doble de las necesitadas para el referéndum. Baja California es Provida, gracias por ser parte de esta lucha, es lo que dicen estos grupos que estuvieron promulgando. Dice en Pro Life Army. Bueno, lo que pasa es que ahí hubo algunos patrocinadores. Marcela Vaquera, pues es una de las más activas en estos grupos. Y también pues que están impulsando muchísimo este tipo de acciones, porque dicen, pues ahora sí, como ellos dicen, ¿no? ¿Cómo dicen? Tienen como por ley, dice, tu firma puede revertir la aprobación del aborto. Referéndum por la vida, súmate, es lo que están ellos invitando a la gente. Y bueno, pues esa es la parte interesante, ¿no? De esta actividad que hicieron ahora. Ahora, bueno, creo que ya es el. Es lo, ah, finalmente, el diputado, fíjense el diputado. ¿Saben quién es César Chávez? Este líder campesino. No, no Julio César Chávez, el boxeador. No, no, no. César Chávez, que es un líder campesino allá de los 70, de los 60, 70, 80, en los campos agrícolas de California, principalmente, también de Arizona. De hecho, murió en San Luis, Arizona, aquí muy cerquita, este líder campesino. Pues el diputado Manuel Guerrero ahora propuso que un tramo de la calle Río Nuevo se llame César Chávez. O sea, como de Calexico, hay una calle que ahora con esto los arreglos de la garita, este tramo que es el que topa con el correo, quienes vivan en Calexico saben, y de ahí pues llega hasta la garita y se llama César Chávez. Entonces, lo que pretende es de que haya una continuidad una vez que se cruce la garita hacia México y que ese tramo del Río Nuevo se llame César Chávez en homenaje al líder campesino que luchó por los derechos de los trabajadores siempre en forma pacífica y que además dice, pues siempre procuró salarios justos,
el bienestar de los trabajadores. Y pues hay que recordar que Manuel Guerrero también pues sigue siendo el secretario general del sindicato de burócratas, no, siempre muy metido en esta parte de la lucha por los derechos de los trabajadores. Se está proponiendo, se presentó en una sesión ordinaria del Congreso de Baja California. Obviamente el Congreso no toma la decisión, sino que se presenta como un exhorto, como un punto de acuerdo para que el Congreso exhorte al Ayuntamiento de Mexicali para que haga el trámite que tenga que hacer y que se le pueda cambiar el nombre a este tramito de la calle a César Chávez. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa propuesta del diputado. A ver, déjenme ver si tengo comentarios de ustedes, seguramente que sí. Javier Jauregui, buenas noches. Déjame levantar para verlo aquí. Dice, les informarles a las personas que vayan al IMSS solicitar una incapacidad retroactiva por COVID, solo aceptan resultados de ciertos laboratorios, sí, cierto, todos los del gobierno son aceptados y algunos muy reconocidos en Mexicali. Gracias, Javier Jauregui. Mire, mañana, bueno, voy a procurar la lista de estos laboratorios que son aceptados para publicarlos y que ahí los esté consultando la gente, y ya una vez que van esos laboratorios, el IMSS les acepta, como bien dices, y qué bueno que lo comentas aquí, estos para la incapacidad. Se ve bien, me dice Alicia, gracias Alicia. Es que sí estaba como oscuro, ¿no? Fernando Murak, y la policía ya no patrulla, solo pasan encerrados en las estaciones, se la pasan encerrados en las estaciones para que se les paga, dice, su trabajo, lo que dice Fernando Murak. Seguirán muriendo la gente, dice, pero ay, van al concierto de Coachella, sí. Es que también publiqué lo que es la lista de artistas de Coachella, que a pesar de el aumento de los casos, pues sigue en pie este concierto, por ejemplo, en Ensenada, ¿no? Está ahorita en discusión si se realiza o no se realiza el carnaval de Ensenada. Están diciendo que posiblemente suspendan lo que es propiamente la fiesta grande del carnaval, y ya los eventos más pequeñitos que están realizándose alrededor de lo que es la fiesta grande, estos podrían sí realizarlos porque ya serían con mucha menor gente. Entonces ahorita están con todo este preparativo allí en Ensenada. Casino cierre, los pide Fernando también, hagamos caso. Chingón dice, la vacunación, qué buena observación de las, dice, esas prácticas en política pública acá en México eran y son para tutelar el poder, y eso ya es nocivo. Como dices, si el Estado es el único proveedor, no pierde hegemonía. Si distribuyen hospitales privados, farmacias, donde existen consultorios, escuelas, oficinas, empresas, donde hay servicio médico, etcétera, pero los asesores de gobierno, muchos son nada más, como se dice, hijos de papá, y no asesoran, nada más cobran. ¿Sabes lo que pasa aquí? Bueno, yo no sé, cada quien tiene su opinión. Siento que, sobre todo ahorita, digo, siempre el gobierno ha querido tener como el control, ¿no? Pero en este gobierno particularmente, muchas cosas se han centralizado. Y aquí lo vemos en Baja California, bueno, en todo el país. Acuérdense que, por ejemplo, nosotros como medios, les platico, antes queríamos una información, por ejemplo, del sector agrícola. Nos íbamos con el delegado del campo y lo entrevistábamos, porque era el experto. De pronto todo cambió y por eso se nombra un delegado único federal, que en este caso de Baja California es Alejandro Ruiz Uribe. O sea, todo lo que fueran de dependencias, lo que es de dependencias federales, tenemos que ir con Alejandro Ruiz Uribe. Entonces, tampoco puede ser el saberlo todo, ¿no? O sea, por eso se supone que hay titulares y cada titular te puede contestar, pero ahora concentran toda la información en una sola persona. Entonces, en el caso de esto, a mí se me hace, ¿por qué no descentralizarlo, no? Pero como que quieren tener el control, y además, pues les ha fallado mucho el tema del certificado, por ejemplo. Yo no sé, miren, a los ustedes que sean, a personas que yo sé que me ven y que están, por ejemplo, ahí en Reno, Nevada, en Hoover, las personas que nos están viendo, ¿qué pasa en Estados Unidos? Miren, por ejemplo, mi experiencia fue que yo llegué, la primera vacuna me la puse en clínicas del pueblo. Llegué, me llené un formatito nada más muy rápido, en lo que me llamaban, ya estaban capturando mis datos. Ya me vacunaron, entonces eso fue la primera. Ya la segunda dosis fue muchísimo, muy, mucho más rápida. Es nada más, pásale, porque ya traes tu tarjetita, ahí mismo te anotan. En el refuerzo, en lo que yo hacía mi fila, que éramos, no sé, 10 personas, una muchacha traía un iPad o una tableta, y ella me empezaba a meter los datos. Cuando tú ya llegabas a la mesa principal, donde ya te iban a canalizar porque había diferentes vacunas, pues ya tenían todos tus datos en el sistema, pues.
Entonces digo, todo era en forma automática. Yo no entiendo por qué aquí nos complicamos tanto la existencia, pero bueno, así es, así son nuestras formas. También, ¿quién tenemos aquí? Muy buenas noches, Osvaldo Ruiz. Julieta Castro, también buenas noches. Moisés Tejeda, mi pariente. ¿Y quién más? Y bueno, a ver, déjenme ver, son los. Cosme Coliño, no hay cumpleaños, mi amigazo Cosme Coliño, que le dio COVID y por eso no nos fuimos a festejar. Buenas noches, Turi Pacheco, pues ya lo había saludado al principio, son de los primeritos. Nada más que sabes qué pasa, que se me empiezan como a avanzar aquí. Bueno, Martín Gerardo, también muy buenas noches. Mario Villegas, Pati Santoyo, buenas noches. Alicia, saludos a todos. Marisela Ayala, también buenas noches. Palina, ¿cómo estás? Laura, lamentablemente el obispo contagiado, sí, es lo que estaba comentando, que pues ya la diócesis de Mexicali, ¿no? Emitió un comunicado donde dicen que se encuentra delicado de salud. Emanuel García Carrizosa, muy buenas noches. Ivette Larios, también buenas noches. Saludos y bendiciones. Martín Gerardo pregunta, ¿se puede comprar la vacuna en algún lugar? No, no se compra en ningún lado, se compra ni en el condado ni Imperial, porque acuérdense que ahorita en estos momentos las vacunas están como en una etapa, le llaman de, como, no de prueba, tienen un nombre que ahorita se me fue, pero son vacunas que tienen el estado, que de cada país. Las tienen los gobiernos porque como son vacunas que no es, todavía no las están comercializando precisamente por la emergencia, entonces no se pueden todavía comprar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Chuy Valdés, buenas noches, aquí de nuevo otra vez, dice, espero ya puedes estar todos los días, pues qué bueno, me da gusto que ya andes por aquí con nosotros. También saludos a usted y a todo el grupo. Luis Rodiles, muy buenas noches. Yo hoy fui, dice, a Ciudad Deportiva y fue mucho, muy rápida la vacunación. Sí, es que efectivamente muchas veces sí están bien ágiles ahí los muchachos que son los que están apoyando con todo esto y me da gusto, Luis Rodiles. Qué bueno. Zángano, buenas noches. JJ Salazar, a la familia Salazar, como siempre presentes. También Laura, yo y mi esposa, dice Salvador Robles, salimos con gripa. Ya nos pusimos la vacuna de refuerzo por el tiempo que hay. Saludos. ¿Qué hay? Saludos, saludos, dice malos. ¿Qué más? Las vacunas no se venden. Aquí ya está respondiendo Daniel Martínez. Son gratuitas en todas partes por parte del gobierno, exactamente. Lucía Cortés, el punto de vacunación, dice Hermosillo, en el ejido Hermosillo, es mi pregunta. Ah, el punto de vacunación. Ahorita vamos a checar dónde van a estar los puntos de vacunación. Y bueno, pues son los comentarios. ¿Cómo estás, amigo Raúl? También ya te estoy viendo aquí conectado. Saludos, saludos para ti. Y bueno, ya nos vamos a despedir porque ya es tarde, ya llevamos aquí media hora. Así que qué gusto. Espero mañana, es viernes. De repente me la pinteo los viernes, pero de todas formas yo estoy ahí subiendo información. Si no me la pinteo, pues aquí vamos a andar. Ahí seguramente ya tienen ustedes, como dicen, activada la campanita, ¿no? Para la notificación. Pero muchísimas gracias por haberme acompañado toda la semana. Espero mañana cerrar también con ustedes mismos. Buenas noches, saludos a todos. Osvaldo Ruiz también nos está aquí saludando. Y pues yo mañana a las 6 de la mañana y los espero al que se levante temprano también. Y pues antes no está de más que nos dé una visitadita allí por la tele. Gracias, que descansen. Buenas noches. Yo ahorita checo los lugares de vacunación y si ya los tenemos, con gusto los comparto. Que descansen.